La realización de veladuras o el compendio sobre su técnica rara vez es abordada dentro de los tratados artísticos. Sin embargo, hay autores como Teófilo o Leonardo da Vinci quien hablan de superponer colores dando lugar a tonos subyacentes matizados con tonos traslúcidos. Se emplea el término velar por primera vez por Giovanni Battista Armenini en 1587 en su tratado de pintura. En términos microscópicos, la superposición de partículas de un pigmento sobre otro produce la mezcla óptica de lo que es resultante el tono observado. Las veladuras confieren al color cierta matización, transformando el modo en que lo apreciamos hasta alcanzar modificaciones significativas. La distinción entre pigmentos finos transparentes y los de un cuerpo opaco llega a ser uno de los principios fundamentales de la técnica veneciana siendo estos artistas quienes sacan gran partido a esta técnica.